Hola, soy Rose. Pues el vídeo de hoy es un poquito diferente. Quiero reformar un poquito una zona de mi casa, un rinconcito, con muebles que he comprado de segunda mano de IKEA y luego también una cosita que he comprado en AliExpress. Así que no os lo perdáis. Bueno, como os comentaba, pues hay un rinconcito de mi casa que hacía tiempo que le estoy dando vueltas y lo quiero cambiar. Lo primero que os voy a enseñar es una cosita que vamos a poner. Me llegó el otro día de AliExpress y me costó solamente 3,29 € creo, más o menos. Os voy a enseñar de qué se trata. Es un relojito de estos que van en la pared. Nosotros teníamos una zona en la que hay una pared así gris clarita y teníamos un reloj de estos sin aguja. Diga, bueno, sin aguja no, qué tontería estoy diciendo. De estos que son las pegatinas en la pared y tienes que poner los números y demás. Quedaba súper chulo porque además es como así plateado. He vuelto a comprar el mismo, solamente va con una pila y os lo voy a enseñar así por encima y luego ya iréis viendo cuando vayamos a ponerlo y todo eso. Nos vienen las pegatinitas, son así tipo espejo y luego también nos viene el tornillito incluso para colgarlo en la pared porque va así el soporte, digamos, cuando ya está todo montado. ¡Wow! Me estoy fijando en una cosa, cariño, que esto no lo había visto. Bueno, aquí tengo a mi señor marido, que me está esperando porque vamos a ir ahora a la zona y vamos a montar el mueble y demás. Esto es muy útil porque esto no nos venía la otra vez que lo compramos. Claro, para poner los números enganchados tienes que medirlo bien, tener bien hecha la proporción, la señal y demás. Y estoy viendo que nos viene como una plantilla. Súper guay, que esto no nos venía la otra vez, la verdad. Está muy bien. Está muy bien porque así no te equivocas, ¿sabes? O no te quedan los números torcidos y demás. Esto me parece muy buena idea y ya os digo que la otra vez que lo compramos no venía esto. Así que nada, no me enrollo tanto. Os voy a ir enseñando ahora cuando vayamos a la zona, porque hay varias cosas que quiero mover y otras cosas que, bueno, solamente he comprado una vitrina para poner las copitas y todo, porque, bueno, no me enrollo más. Vamos a ello, porque si no. ¿Es para comérselo? ¡Hala! ¿O no es para comérselo? Pesadito pegado a mí todo el día. Mira, os quiero enseñar aquí una estantería que tengo. Esta estantería, para sacar, está abarrotada de cosas, porque me la dio mi madre, pero provisionalmente tengo aquí cosas para vender. Como os comentaba, vamos a arreglar este rinconcito. Ya lo veréis. Luego os lo enseñaré más detenidamente, porque es como un cubículo, digamos. Y aquí tengo los muebles que fuimos a buscar ayer. Los tenemos en carros de la compra porque los trajimos así con, bueno, ya lo veréis. Los trajimos desmontado, entonces tengo la mesa que voy a vender, que la voy a limpiar bien para dejarla preparada. Mirad qué aire hace. Tengo por aquí al Yoda chafardeando y luego también hay otro mueble que pondré, lo tiraré porque nos venía aquí en la casa y realmente no me ha costado nada. Y voy a poner todo lo que tengo en ese mueble en la cristalera y bueno, ya lo iréis viendo. Aquí quiero cambiar esta zona porque antes teníamos aquí el reloj y esta mesa la voy a vender y todo esto, bueno, es el mueble que hemos comprado. Detrás tenemos unas cajas que también las voy a sacar y después quiero hacer otra cosita. Este mueble que ya lo teníamos, bueno, aquí puse un rascador para los gatos. Es donde tenemos las tazas y este rinconcito, entonces creo que pondré la estantería. Aquí dentro tengo unas cestas con la vajilla, digamos, las copas, pero me apetecía tenerlas en un sitio más chulo. Así que nada, nos vais a ver en acción. Hasta ahora. Oh.
Estoy haciendo la comida y voy a hacer un pollito, jamoncitos de pollo, con estas bolsitas que no sé si las habéis probado, de Mercadona. Están las de hierbas provenzales, barbacoa o ajo y limón. Está riquísimo. Metéis el pollito en la carne, ahí al horno. Luego os enseño la comida que hago. He limpiado los mulitos de pollo, los jamoncitos, y ahora los voy a meter en la bolsa. Y voy a aprovechar la bandeja y le he puesto unas patatitas, que ahora las aliñaré. Y también voy a aprovechar esta cebollita, la pondré junto al pollo, ¿vale? Ay, tengo aquí la pegatina. Bueno, y todo esto lo meteré en el horno unos 40 minutos, más o menos. Lo hago a ojo, realmente. Bueno, pues mirad, ahora he puesto las patitas de pollo con cebollita morada. Y ahora voy a esparcir por dentro, en este caso he cogido el sabor barbacoa, y luego lo vamos a cerrar con esto. Así que luego ya lo voy a meter encima de la bandeja y se va a hacer todo de golpe. Bueno, pues como os he dicho, es súper fácil. Ahora he aliñado las patatas con aceite, pimienta y sal. Y aquí dentro va el pollo con la cebolla y el polvito de la barbacoa. Ya veréis que en 40-45 minutos va a estar todo y luego os lo enseñaré ya presentado en la bandeja. Veréis que no quedan nada mal. Está muy, muy bueno, muy rico. Para ocasiones así que no tengas tiempo de cocinar, que estés liado con otras cosas, pues va súper bien. Bueno, como habéis visto, ahora ya lo presentamos así, las pataticas con pimienta y sal y aceite. Y mirar el suco que tiene, que yo solo le he echado un poquito de... No, aquí no le he echado nada, se le da el jugo del pollo y de la misma cebolla. Pero está buenísimo, sabor barbacoa. Y ahora voy a hacer una alioli. ¡Hala! Y bueno, ya estamos en el siguiente día, así es como lo dejamos ayer. Se me acabó la batería de la cámara, por eso no os pude grabar bien bien el proceso de cómo pusimos el reloj y demás. Ha quedado así, pasa que en esta zona de la casa no hay mucha luz. Y bueno, hemos borrado lo que hicimos primero, fue un poco show, porque como visteis la plantilla, era para que quedase el reloj más pequeño. Así que nosotros lo queríamos un poquito más grande, pero bueno, creo que ha quedado bastante bien. Como veis, este... tienen fijación con el relojito, pero bueno, así ha quedado el mueblecito. Lo que os comentaba, me salió por 15 euros porque tiene estas mosquitas que ya buscaré la forma de quitarlas. Y pero mirad, ahora voy a llenarlo. Y bueno, tiene esto de seguridad para niños, que supongo que lo acabaré sacando, pero nada, de momento también con los gatos ya me viene bien. Y nada, ahora me voy a poner con este rincón. Bueno, este es uno de mis rincones favoritos, mis tacitas. Y este mueble, como os comentaba, ya estaba aquí en la casa, lo pinté y demás, pero es un poco caos porque tengo todas las cositas. Bueno, aquí tenemos cosas para picar y porquerías, y todas las copas y cristalería las tengo aquí, con lo cual me hacía mucha ilusión tener un sitio donde poder dejarlas. Así que en el vídeo que vais a ver voy a ir sacando todo lo que tengo aquí, lo voy a ir poniendo en la nueva vitrina. Y también traeré la otra estantería que tengo en la habitación. Perdonad si no salgo hoy, pero es que estoy con un gripazo que no veas. Así que nada, voy a ir haciendo poquito a poco y ya iréis viendo el resultado.
este bichito que hace aquí. Hola, bichito. Sí, estoy probando estas así, ¿veis que tengo? Creo que sí, me quedan mucho mejor estas que estas. Bueno, por fin hemos acabado, más o menos, de momento. Así va a quedar, aunque creo que estas dos cositas las voy a cambiar. Así queda el reloj, muy guay la verdad. Y aquí dentro también me ha costado un poco... Bueno, me ha costado un poco acabar de ponerlo todo. Pero bueno, estas son las copitas que nos hizo una compañera de trabajo de mi marido. Y bueno, un montón de cositas que tenía guardadas. Esto también lo cambiaré, seguramente lo de aquí abajo. Pero bueno, así ha quedado. Bueno, y esto al final ha quedado así. Aquí mi colección de tazas. Le he puesto así en dos tramos, de momento van a quedar así ordenaditas. Aquí detrás están las de mi marido, de Star Wars. Aquí las mías así... Unas de París, cositas que me trajo mi hermana también de París. Y aquí hemos puesto las chuches. Bueno, porquerías. Que no me acaba de convencer del todo todavía, pero ahí está. ¡Ay! Bueno, casi me cargo al gato. Aquí apago la luz para que se vea esto así. Yoda, pobrecito mío. Yoda, cariño. Este ya no me parece. Y al final así es como ha quedado esta zona. He cambiado esto por uno que tenía mi marido. He hecho un trueque. Que he puesto la mini cadena de música, bueno, como antiguamente se llamaba. Aquí un taburetito donde guardo cosas que lo compré en Lidl. Y he puesto esta planta que la teníamos en otro lado de la habitación. Y aquí el espejito. Y ahora sí que sí, nos hemos ganado. Estoy con un careto porque he estado mala todo el fin de... Ah, una cervecita fresca. ¡Ay, fresca! ¡Fresca! Y fría. ¡Ay, fría! Y fiesta que hay por aquí, no sé si lo escucháis. Tenemos aquí juerga, vamos.